APA Cultivadores, estamos aquí en Txurdinaga, en la plaza Txomingarat, y lo que vamos a hacer es, después de los atracones que nos hemos pegado en Navidades, qué mejor que comer sano y cultivado en casa por nosotros. Bien, tenemos esta jardinera con cebolletas y lechuga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger las hojas exteriores de la lechuga, ¿vale? De esta manera la lechuga seguirá creciendo y nosotros podremos aprovechar poco a poco e ir comiendo la lechuga poco a poco, en vez de que esté toda en el frigorífico ocupando sitio y que se quede mustia, ¿vale? La dejamos aquí en el plato y luego acelgas. ¿Veis qué acelgas más bonitas tenemos cultivadas en nuestra terraza de Txurdinaga? Bien, la cogemos con la penca, luego ya le pegaremos una pequeña lavadita. De esta manera lo que hacemos es estimular el crecimiento de la acelga para que produzca nuevas hojas. Y también, de paso, damos un poquito más de luz a estas cebolletas. Mirad qué pencas para estar en una jardinera magníficas. Y qué ojo. Con esto nos vamos a hacer una ensalada. Por otro lado, recordad los ajos en su día, los dientes de ajos que plantamos, cómo están aquí. Os voy a enseñar un pequeño truco para seguir cogiendo aceite y que brote otra vez el ajo y tener ajo tierno durante más tiempo, hasta que la planta ya, el ajo, se estira, ya tendería a echar flor. Pero mientras podemos, con una cuchara, lo que hacemos es descubrir un poco el tallo blanco del aceite y con la ayuda de un cuchillo le intentamos cortar lo más abajo posible para que luego veremos cómo vuelva a rebrotar. Aquí tenemos el ajo, tenemos una porción de ajo suficiente como para hacer un arrocito o unas julitas. Ajo tierno. Bueno, yo creo que con uno ya tenemos suficiente, porque hoy estoy solo en casa, aquí en Txurdinaga, y voy a seguir con lo mío. Bueno, cultivadores, animaros, empezamos nuevo año 2013 con muchísima ilusión y con muchísima fuerza. Buena cosecha a todos y hasta la próxima.